Pues informamos que con relación al hecho suscitado en el día de ayer en el sector de San Carlos, pues nuestra Policía Nacional aclara una vez más que en la tarde de ayer no se produjo ningún rapto de niños, como se puso a circular en diferentes medios sociales. Para ello, nuestra Policía Nacional y el Ministerio Público interrogaron a los supuestos raptores señalados por ciudadanos como estos fueron reconocidos como comerciantes de esta ciudad de La Romana. Para que también informamos que ningún padre había ofrecido denuncia sobre el rapto. Además, los investigadores policiales y la fiscalía procedieron al protocolo en esos casos, descartando cualquier indicio de rapto. Incluso analizaron por horas videos de cámara de seguridad donde nunca aparece el vehículo señalado. La familia involucrada lamentó cómo personas sin investigar proceden a colgar videos en las redes sociales sin ningún tipo de reparo y las consecuencias podrían generar para la familia este tipo de acusación. Cito las declaraciones de las personas involucradas. Estamos aquí para desmentir los rumores sobre un supuesto secuestro de unas nenas, de unas niñas en el sector San Carlos. Mi hermana tiene un negocio en ese sector y por cosa de la vida andaba con alguna característica de una supuesta banda que anda secuestrando unos nenes. Llamaron a su padre y le dijeron a su padre que una señora con esta característica le estaba tocando la puerta. Pues resulta que vieron a mi hermana parada en la puerta de su negocio y le dijeron a la policía: oh, mira, ella tiene la característica que la niña no han dicho. Parece que es ella. Es la policía, la multitud y el grupo de personas queriéndome agredir. Yo me quedé sorprendida porque yo nunca pensé que era conmigo. Porque imagínate, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Yo estoy preguntando qué está pasando. Y están diciendo, estamos buscando a esa señora. Así, así. Digo, ¿cómo? Yo hasta me sorprendí.